Mi nombre es Juan Camilo, quien les habla y a mi lado a mi compañera Evelyn Tatiana. A continuación le presentaremos el proyecto SUE. Es una galería de arte ubicada en la Misa de los Santos, basada en la cultura guane, en el entorno que trasciende tras la misma. Tiene como objetivo principal ser respuesta a la necesidad de desarrollar un espacio que sirva como planta física que desarrolla a partir de una modulación vertical como objetivo global del diseño, para lo cual fueron empleados criterios y estrategias de diseño tales como la repetición, escala, eje, rotación, entre otros, con el fin de disponer los elementos modulares en conjunto de manera funcional, estética y articulada. El lote se encuentra ubicado en la Mesa de los Santos teniendo como acceso la vía Curos que conecta directamente con el municipio. Cuenta con un área bruta de 6.539 metros cuadrados de los cuales se utiliza 1.100 metros cuadrados. Aquí podemos apreciar algunas fotografías del lugar e imágenes de la zona. Los perfiles viales que se manejan en este sector es el perfil de la carretera principal y el perfil de la vía que se maneja en el lote que es doble calzada de 3 metros, en los laterales cuenta con un andén de 1 metro y se deja de ante el jardín 10 metros. En la parte derecha observamos los índices y áreas manejadas. En esta zona contamos con un equipamiento residencial, conjuntos como el Remanso y el Pradera Le Madrigal y en la parte comercial se encuentra el restaurante La Victoria, como podemos visualizar la vía de acceso al lote. Contamos con una topografía del 10 al 12%, es un sector rico de fauna y flora y su temperatura es templada. Nos basamos en dos tipologías con las cuales desarrollamos y diseñamos la composición arquitectónica planteada. Para la composición se utiliza la madera teca exterior y la madera macana. Para la cubierta se plantea una membrana arquitectónica, está anclada con amarres metálicos. En el proceso de diseño tomamos como referencia la textilería guane. En la fase 1 se realiza un análisis de la textilería a la parte simbólica. En la fase 2 se identifica las formas geométricas como lo son los círculos y los triángulos. En la fase 3 se conectan los puntos de las aristas con el círculo del centro a través de las líneas que los conectan. En la fase 4 se abstrae forma de las partes de la línea generada en el cual quedan únicamente las internas. En la fase 5 se realiza la repetición y abstracción. En la fase 6 se genera la planta inferior interpuesto para realizar el módulo. En la fase 7 se obtiene el módulo principal. En la fase 8 se realiza el módulo en primera planta en forma de circunferencia. En la fase 9 se rota el módulo a 180 grados. En la fase 10 se realiza la implantación de la segunda planta. En la fase 11 se observa la repetición y ritmo tras la colocación de los módulos superpuestos. En la fase 12 se obtienen las cinco plantas de los módulos unidos. En la fase 13, en donde se generan los llenos y los vacíos, se genera una secuencia en la torre al igual que luz y sombra. Para la implantación, primero se realiza la connotación de la implantación de la torre como punto de partida. En la fase 2 se realiza la repetición de la figura circular. En la fase 3, a partir de la figura circular, se parte de un eje generando una simetría. En la fase 4, se realiza una repetición de líneas a través del contorno del círculo. En la fase 5, se identifican las formas salientes que salen a partir de la repetición. En la fase 6, se define el volumen de la implantación de los diferentes niveles. En la fase 7, se comienza a implementar mobiliario y se connota la repetición de la forma. En la fase 8, se extrae los círculos generados donde se ven llenos y vacíos. En la fase 9, se implementa vegetación dentro de la zona. A continuación, se observará la distribución de cada espacio con sus respectivas áreas. Zonas sociales con sus respectivas áreas y el total, la sumatoria nos da un subtotal de 462.56 metros cuadrados. Se encuentra un punto fijo y un ascensor circular. Planta cubierta, implantación, escala 1 -100. Planta foso, escala 1.50. Planta primer piso, escala 1.50. Planta segundo piso, escala 1.50. Planta tercer piso, escala 1.50. Planta cuarto piso, escala 1.50. Planta quinto piso, escala 1.50. Planta sexto piso, escala 1.50. Corte longitudinal, escala 1, 100. En la parte superior podemos apreciar una perspectiva. Corte transversal, escala 1, 100. En la parte superior se encuentran dos perspectivas. Fachada lateral, escala 1, 100. Fachada frontal, escala 1, 100. En la estructura se cuenta que en la primera planta se encuentran las columnas principales y en las zapatas son los perfiles IPE que es un material que hace el soporte. Durante la cimentación se observa el foso y el motor de cómo van insertados los ejes. Se utiliza un sistema de arrastramiento para estabilizar mejor la estructura. Para finalizar encontramos algunas vistas internamente y exteriormente de la torre.